¿Por qué aplaudimos a este caballero? Es que la gente está totalmente loca. Yo creo, viendo esas imágenes con la lengua afuera, es el yerno que toda suegra ha querido tener. Sí, es verdad. Ahí coincido con ti. Colabora, lleva todo de una vez. No tendría que ser permitido, ¿eh? Le aseguro que le hace daño a él, pero es que a nosotros nos duele. David estaba gritando cuando se colgaban las orejas. Muy versátil, ¿eh? Este hombre, ¿eh? Impactante, ¿verdad? Pues dentro de unos minutos seguimos conociendo la actualidad mundial de los récord Guinness. Bueno, David, ¿te vienes conmigo? Vale. Vámonos, vámonos. Venga, suerte. En busca de más récord Guinness esta noche. David Meca, campeón del mundo el año pasado y que va a luchar por darle otra medalla a la natación española en Barcelona, el próximo mundial, ¿no? Nos comentaron los waterpolistas en el primer programa. Suerte. Y el año que viene en Egipto también, ¿no? También en Egipto. Bueno, ¿y tu próxima hazaña cuál iba a ser? Que nos habías comentado. ¿Cuál tienes preparada la próxima hazaña? Pues tenemos varias. Yo creo que... ¿De dónde a dónde te vas a ir nadando? Las tres más importantes sería, por ejemplo, unir las Islas Canarias de Tenerife a Las Palmas, serían casi 100 kilómetros. De Tenerife a Las Palmas nadando, ¿no? Sí, o de la península a las Baleares. O de la península. O quizás incluso cruzar el Lagonés. Eso sería un buen... Cruzar el Lagonés. Yo creo que sería importante ahí ganarle al monstruo la partida, ¿no? Bueno, bueno, a ver con qué nos sorprende próximamente David Meca para lo que se prepara duramente durante muchos días, como los karatecas. ¿Ves esta almohadilla que tenemos aquí? Sí. David, con esto al parecer se entrenan los karatecas haciendo algo así como... Más o menos. Muy bien. Parecido. Prueba a ver, prueba a ver, prueba a ver. ¡Ay, ay! Bien, francamente. Los brazos, nos faltaba la técnica de brazos. Nos falta un poco el saludo, ¿eh? Podríamos hacerlo mejor, pero no hemos venido ni David ni yo a batir un récord Guinness. No es el momento. Pero sí nuestro siguiente invitado, Fabián Cuenca. Aquí tenemos a Fabián en busca del próximo récord Guinness de la noche. Un récord inédito que va a intentar esta noche Fabián Cuenca, que es todo un artista de las artes marciales. Pero sí, antes de esto hay que decir que eres, tu profesión es bombero. Sí, efectivamente. Y aprovechas la preparación física que hay que realizar para ser bombero y de paso llevas realizando artes marciales desde muy pequeñito, ¿no? Sí, desde los 15 años. Desde los 15 años. Sí. Has sido campeón de España 12 veces. Sí. Y creo que campeón del mundo en Canadá en 1995. Sí. En la modalidad de kickboxing. Efectivamente. Y hoy vienes dispuesto aquí a pulverizar esta tabla y si es preciso romperla, romperla, ¿no? Más o menos. Bueno, el récord que va a intentar Fabián Cuenca esta noche es el de dar el mayor número de patadas a esta almohadilla, que está colocada a 1,60 m. ¿Eh? Si quieren probar en casa más o menos la altura, si hay alguien que mida 1,60 en casa, pues pueden más o menos levantar el pie a su altura, pero tengamos la noche en paz, ¿eh? Eso sí. Entonces, va a dar el mayor número de patadas en un minuto a esta almohadilla, ¿vale? En busca de ese récord Guinness. Fabián, prepárate el tiempo que lo va a controlar Michael Feldman en cuanto él te dé el ok y también irá contando el número de patadas que va a dar a esa almohadilla. Nos ha dicho, voy a superar estas, pero no me atrevo a decirlo por si luego no la supera, pero me ha impresionado el número de patadas que está dispuesto a dar Fabián. Michael. Fabián, 3, 2, 1, go. Ahí comienza el minuto de tiempo para Fabián Cuenca, campeón de España 12 veces, en karate campeón del mundo en el 95, bombero de profesión, lleva 15 segundos, lleva 20 segundos de tiempo. Ya me parece extraordinariamente difícil estar solamente con la pierna en alto, pero además prueben en casa a dar alguna patada a esa altura de 1,60. Estás en las 100 ahora mismo, Fabián, llevas 104 y quedan 25 segundos, 24. Está ya por las 113, 14 patadas, 20 segundos. Ya cuesta muchísimo, 15 segundos, 14, 121 patadas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ven aquí, Fabián. Duele un poquito, ¿no? Un poquito duele. Vamos a ver la repetición de lo que ha hecho Fabián Cuenca. Vamos a verlo repetido. Michael Feldman, que ha estado muy atento. Fíjense, la posición es realmente dificilísimo. Mantener ese esfuerzo durante un segundo, ya veíamos que durante un minuto, ya veíamos que en los últimos segundos apenas podía continuar Fabián. Y creo que eran 128 las patadas que ha dado. Enseguida nos lo va a decir Michael Feldman. Y estamos ante otro récord Guinness de la noche. Michael. An unbelievable 128. Increíble, 128.
Así que, nuevo récord del mundo para Fabián Cuenca. Y David Meca, que sigue entregando trofeos en esta ocasión a Fabián Cuenca, que entra desde hoy también en el libro Guinness.